Llevan 11 días de paralización, 11 días que mantienen a cerca de 4.500 niños sin atención, situación que a juicio de las parvularias y asistentes de Integra continuará de no mediar acuerdo con el gobierno. En espera de una respuesta positiva a sus demandas, producto de las últimas reuniones entre ambas partes, señalan que si bien existe personal de apoyo y reemplazo en algunos recintos, en otros simplemente las puertas han sido cerradas. El 80% de los jardines infantiles están paralizados. Desmentimos automáticamente lo que dice la dirección regional. Son muchos jardines, hay muchos jardines que están en toma, las tías están adentro de los jardines, todos los días se encadenan jardines, la dirección regional va de cerraje y al otro día vuelven a estar tomados nuevamente. Esto afecta enormemente a las familias que atendemos, enormemente, ¿ya? Porque están recurriendo a dejar a los niños con su familia, con las tías, o simplemente no ir a trabajar. Pero también la postura nuestra es que nosotros seamos reconocidos. Cabe señalar que las funcionarias agrupadas en Integra reclaman principalmente el reajuste de sus salarios y aumento del bono SASI. Anoche terminó una reunión con el director ejecutivo y la dirección del trabajo que ha mediado en este conflicto. Terminó alrededor de las 11 de la noche, hoy día continúa a las 2 de la tarde. Esperamos que en el día de hoy, ¿cuál es la propuesta que nos está entregando el director ejecutivo y si las compañeras la aceptan? Porque nosotros como dirigentes no tomamos la decisión, son las compañeras, las colegas de trabajo, las que deciden si nosotros aceptamos o no aceptamos los ofrecimientos de don Sergio Domínguez. Por ejemplo, ¿por qué hubo un reajuste de 10% para las jefaturas de área a nivel nacional? Eso es mucha plata. Es mucha plata para un jefe. Un jefe en esta institución está ganando más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos. Y hubo reajuste del 10% para las jefaturas de área. Entonces, eso es lo que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Aún sin una respuesta concreta de las negociaciones y en espera de los resultados por parte de la dirigencia de Santiago, la situación de paralización continuaría. Ahora, solo señalan obtener información de la última reunión de esta tarde para poder tomar nuevas decisiones.